de ti, Nayeli? ¿Por qué quieres ser candidata? ¿Qué te gusta? Cuéntanos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación. Y el agradecimiento al honorable ayuntamiento de Minatitlán por regresar estas fiestas carristolendas a Minatitlán después de 6 años. Hoy vamos a estar representando dignamente. Cada candidato tiene sus cualidades. Cada quien va a representar lo mejor de Minatitlán. ¿Y por qué quiero ser yo candidata o por qué quiero ser reina? Porque el simple hecho de ser mujer, de ser orgullosamente minatitleca y playonera, por supuesto, podemos demostrar a las mujeres que sí podemos. En lo personal, poder decir que he participado en muchos ámbitos, tanto político, social, altruista, y creo que es el momento adecuado en el cual podemos empoderar a las mujeres, empoderar a las personas, a los minatitlecos, y seguir dando difusión a las redes sociales, dando más a conocer lo bello y hermoso de Minatitlán, porque Minatitlán florece. Oye, Nayeli, tienes 21 años, ¿a qué te dedicas, Nayeli? Cuéntanos un poquito. Es colega, creo que es colega. Es comunicóloga también, cuéntanos. Bueno, afortunadamente tengo 2 premios como locutora del año en Veracruz, estatal. Wow. ¡Órale! ¡Increíble! ¿Sí? Bueno, soy egresada de, bueno, estudié la licenciatura en Derecho, actualmente estudio la Ingeniería Energética y tantas cosas, mejor les paso mi currículum, ¿no? ¡Órale! No, pues muy preparada, eso es importantísimo para representar dignamente a Minatitlán y como decían aquí, que sea un carnaval que resuene en todo el estado, ¿no? Vas a hacer la pasarela ahorita en este momento. A ver la presentación. Ahora sí, la batucada. Para que baile, para que demuestre. La batucada de Nayeli. Un aplauso para Nayeli. Para los que no te conocen y quieren saber un poquito más de ti, como dices, danos a conocer tus redes sociales para que te sigan, para que te conozcan. Por supuesto, me pueden encontrar en todas las plataformas como Nayeli Panders. Bueno, mi perfil como Nayeli Panders, en mi página como Nayeli Panders La Tipa. ¡Órale! De Minatitlán, señores. Eso es todo, perfecto, pues ya está. Fuerte candidata para reina del carnaval Minatitlán 2022. Un aplauso y que se escuche la porra del distintivo morado de Nayeli. No, importante esto que menciona Nayeli, la preparación. También se cuenta mucho la preparación y sobre todo que en verdad quieran a Minatitlán. Porque eso se trata, ¿no? Esa alegría que ya se había apagado por muchas situaciones, pero hoy en día, pues somos nosotros los que le podemos dar vida a Minatitlán. Y creo que los minatitlecos están felices y están, todos estamos emocionados de que llegue este carnaval y en todo el estado de Veracruz. Así que vamos a continuar, mi querida Tania, con Stephanie León Sigi, o Sigi, no sé cómo se pronuncie. Ella es del distintivo blanco de la colonia. Un aplauso y que se escuche la porra de Stephanie León. El vestuario de muy bonito, Stephanie. Muy bonito, la verdad. Está bonito, ¿no? Bueno, se ve muy bonito. Oye, platícanos, ¿por qué quieres ser reina del carnaval 2022 aquí en Minatitlán? Bueno,
Buenas noches a todos. Antes que nada, la verdad, buenas noches. Yo soy Anilesi, así es como me conocen en las redes sociales. Claro, Stephanie Leoncilia es mi nombre verdadero, pues sí tengo que tener un nombre, ¿verdad?, con el que nací. Y pues yo les quiero platicar algo, por qué estoy en estas fiestas. La verdad, para mí esto es algo incluso pues familiar. Yo crecí yendo a estas fiestas, crecí yendo a los desfiles. Mi abuelita era parte de ellos, ella desfilaba en las comparsas, se subía a los carros alegóricos por parte del INCEN. De hecho, a mí me encantaría ver a los del INCEN de nuevo participando en este evento, la verdad. Entonces, viene mucho de mi corazón participar. ¿Por qué? Porque es la raíz de mi familia y es la raíz de mi pueblo. Es una gran fiesta que pone alegres a todos, nos hace convivir con todos. Yo estoy muy contenta de conocer a estas mujeres, a estas candidatas a reina, porque para mí todas somos ganadoras. Yo desde que estoy aquí parada, yo ya soy ganadora, eso es lo que le quiero decir a todos. Yo no tengo ningún problema con que la de amarillo gane, la de morado gane, la de... No importa, aquí hay que divertirnos y hay que estar unidos. Muy bien, buen mensaje. Hablar algo de la nostalgia de la familia, que es lo que representa al pueblo de Minatitlán. ¿A qué te dedicas? Dijiste que te conocen como... Como Anilesi. ¿Pero por qué? Cuéntame eso. Ah, bueno, Anilesi, la verdad, es mi nombre completo. Ani viene de Stephanie, Le viene de León y Si viene de Silly. Entonces, pues, de ahí viene mi nombre. Anilesi es prácticamente mi nombre completo. Así es. Y así te podemos seguir en redes sociales. Sí, así estoy en mis redes sociales, en mi Face, en mi Insta, hago TikTok. Ya que me preguntas a qué me dedico, yo soy modelo profesional, conductora, hulista, porque también bailo hula. Y hago cosplay. Para todos acá, los chicos, los otakus de Minatitlán, aquí estoy representándolos, la neta. ¡Órale! Anilesi, pues muéstranos lo que te gusta bailar. A ver, ponga la batucada para que baile un poquito a Anilesi. Esta no te la esperabas, ¿verdad? Para Anilesi, quiero que te...